para que lo nuevo tenga lugar. Nunca es tarde para descubrirte, nunca es tarde para despertarte. Lo que está afuera quiere distraerte, porque dentro nuestro está el mejor arte. Naturaleza va a quedar. Algo está diciendo cuando canta el viento. No sé si es algo casual que lo esté oyendo en este momento. Naturaleza va a quedar. Algo está diciendo cuando canta el viento. No sé si es algo casual que lo esté oyendo en este momento. Encuentra la manera, nunca desespera. En este día gris no tenés que estar afuera. Aunque la mano venga un poco severa. Hablamos de flores sin estar en primavera. No dejan que huya, solo deja que fluya. Todo acá opina, pero nadie escucha. ¿Para qué pensar? ¿Para qué pensar? Ah, si sigue todo en su lugar. ¿De qué sirve caminar? Ah, sin saber a qué llegar. Todo acá.
escuchando, a ver. ¿Ahora se me escucha? Hola, Toto. ¿Ahora se me escucha bien? Dígame, por favor. Hola, Eva. A ver si se me escucha ahora, si estamos llegando bien. Hola, Toto. Hola, Facu. A ver si estamos saliendo. No sé si estoy saliendo, ¿eh? A ver. Ahora estamos saliendo. Por favor, dígame, los chicos que están en el chat. Ahí está. Hola, Brunito. Hola, Toto. Hola, Facu. ¿Cómo andan? Bueno, gracias. Gracias por estar ahí del otro lado. Hola, Vero. Hola, Steffi. Bueno, gracias por estar acompañándonos. El calor que hace en esta pieza es una cosa impresionante. Voy a prender el ventilador. Bueno, les decía. Gracias por estar del otro lado del stream. Acá estamos de nuevo para hacerles compañía. Un día más en este lunes, ¿no? Es el lunes con más cantidad de compactos que tenemos para ofrecerles. ¿Por qué? Porque tenemos los 4 compactos de divisiones inferiores entre Automoto y Racing. Más. Ya tenemos 4. Sumamos el partido de fútbol femenino, 5, llenamos la mano. El sexto es el partido de división reserva. Y el séptimo es el partido de primera división, todos los de domingo, entre Automoto y Deportivo Argentino. Así que es el programa con más cantidad de compactos que tenemos hasta el momento. Obviamente no creo que haya más de 7 compactos, a menos que bueno tengamos alguno más. Y si le sumamos a todo eso, por ejemplo, hola Rusito, ¿cómo andás? Ale Evers está ahí del otro lado, Piqui Maldonado también, Steffi Navarro está también del otro lado del chat. A eso si le sumamos el compacto con la victoria de Unión en primera división en blanco y negro, son 8 los compactos que tenemos para compartir en el día de hoy. Así que vamos a estar con mucho material para hoy. Hola Marcia, ¿cómo andamos? Preso del psicoanálisis. Mirá el Emi. Mirá ahí. El perfil que se puso el Emi. ¿Cómo andás, chequetén? Gracias, Marcia. Marcia González, la tenemos en el chat. Marcia, queda en la historia de Automoto. Sí, queda en la historia de Automoto. ¿Por qué? Porque es la primera jugadora que ha convertido un gol de manera oficial en un torneo oficial para el fútbol femenino, así que felicitaciones Marcia, que está ahí del otro lado del chat. Somos una banda, che, qué lindo estar haciendo este stream y que seamos tantos, así que los saludo a todos los que están del otro lado del chat y vamos a comenzar a repasar toda la información que tenemos para el día de hoy. Anita Ibarra, desde Cierra la Ventana, también que nos está mirando. Yo voy a empezar a operar en vivo y voy a empezar a hacer un poquito este stream, porque obviamente no tenemos que operarlo desde acá. Así que vamos a empezar rápidamente con los compactos, ¿sí? Para empezar a agilizar un poquito el trámite, ya que tenemos tanto para el día de hoy. Vamos a comenzar a pasar los compactitos que tenemos para el día de hoy. Ya vamos a arrancar entonces con el partido de octava división entre Automoto y Racing Club de Carué. Aquí tenemos el machete para estar, bueno, con todos los chicos que estuvieron compartiendo esta tarde de sábado. Bueno, como decíamos, ¿no? En cancha de Automoto. Allí vemos, lo estamos viendo en previo, ¿no? Ustedes me están viendo a mí. Ahí pongo el previo y ahí mandamos el play. Para comenzar a repasar, ahí le ponemos el sonido ambiente. Para comenzar a repasar, como les decíamos, díganme porfi si se escucha todo bien, si está todo más o menos en orden en el chat para empezar a corregir algunas cositas que tenemos. Allí está Blasito Perabuena también en el chat. Gracias por estar allí, chicos. La verdad que me alegra un montón. Somos una banda. Comenzamos a ver las situaciones de riesgo en un partido de octava división ampliamente favorecido plenitud para los chicos de Racing Club de Carué, que fueron los protagonistas de Perlangas, me dice Brunito Páez ahí, con Tiaguito Cabrera, Ayrton Whitland, que tuvieron las primeras situaciones, el 9, gran porte del 9, fíjense, el 9 de Racing Club de Carué, el porte, la espalda que tiene, la verdad, un jugador que se lo ve con mucho futuro. Tuvo las mejores situaciones Racing con Benicio Apraitz, también allí rematando de media distancia, pero en la primera y una de las pocas que tuvo Automoto, en el partido va a llegar la apertura del marcador. Allí vamos a ver entonces la repetición del gol. Le pega medio mordido, pero casi que por suerte para él. En el tanto azulgrana.
Para que voy a buscar quién hizo el gol de Automoto en la octava división. Lo tenemos por aquí, a ver. A ver, vamos a buscarlo. Acá está, octava división, el gol de... ¿Qué dice acá? Uy, qué brava está la letra. Ariel Requeira, el autor del único gol de partido para Automoto Club. Allí vamos a ver una situación más clarita para Racing. Ariel Requeira, entonces, el gol de el elenco azulgrana para que en el primer tiempo se vaya ganando por un tanto contra cero. Hola, Estrella, ¿cómo andás? ¿Cómo venís de la lesión, Estrella? Contame un poquito ahí en el chat cuando vemos el final del primer tiempo para la octava división, que va a tener el segundo periodo nuevamente muy favorable a los chicos de Racing, que van a intentar buscar el empate desde todos los lugares, prácticamente de tres cuartos de cancha adelante, con disparo de media distancia, metiéndose al área. Aquí de pelota parada también. Y van a encontrar la buena respuesta de Milo Sigismundi para que ahogue el grito de gol. Aquí, por ejemplo, a Ayrton Wichlan. Ayrton se llama. Ayrton Wichlan. El jugador del Racing Club de Carué, que va a seguir teniendo situaciones de riesgo aquí nuevamente con Benicio Aprites, que encontraba las manos de Milo. Una más para la gente visitante con Bautista. En la prensa está Bautista. Creo que allí hay un error. Así que Bauti, que va a ejecutar ese tiro libre y va a encontrar las manos de Milo Sigismundi. Aquí una más para el goleador de la Estrellita, que va a tener las situaciones más claras en el segundo tiempo. Fue todo del elenco de Carué. En el primero también, si hay que decir que el resultado le quedó corto por ahí a Racing, es cierto también, porque en la última del partido va a llegar al empate mediante el tiro penal. Desde los 12 pasos va a encontrar con Bautista, no sé cómo será el apellido, pero así estaba, de esa manera en la planilla. El gol para el elenco caruense, entonces, que llegaba a la igualdad en la última jugada del partido. Entonces ahí lo vemos para el empate, que termina siendo injusto, es cierto, porque los chicos de Racing fueron bastante más que los de Automoto, es verdad, pero bueno, el fútbol no sabe de merecimiento, sino más bien sabe de acertar al arco. Los chicos de Automoto tuvieron una sola chance, la acertaron. Los chicos de Racing llovieron el arco de Milo Sigismundi con centros, con remates, con tiro libre. Bueno, no pudieron acertar en la última de penal. Terminan concretando y por eso Automoto y Racing en octava división empataron 1-1. Aquí Estrella nos dice que está bien, por suerte. Ya queda poquito para volver. Mientras tanto, alentando a la chica de cerquita, obviamente. Allí está Estrella, que luchó tanto, ¿no?, por el fútbol femenino de Torquín. Bueno, por una lesión en la final del fútbol femenino que organizó ese torneo, fútbol femenino que organizó Peñarol de Pihué. Bueno, tuvo una lesión en ese partido y por eso todavía no pudo debutar oficialmente con las chicas de Automoto. Así que, obviamente, ellas, el equipo, el team y sus directores técnicos, la dupla técnica Páez Villar, la estarán esperando también con muchas ansias. Nos vamos a ir al partido de séptima división rápidamente, porque como les decía, teníamos muchos compactos para compartir, así que no vamos a estar perdiendo mucho tiempo antes de meternos en la primera tanda. Queda mal parado en el fondo Automoto, llega a molestar un poquito allí Kevin Medina, a Santino De Luca, que va a rematar de manera desviada. Otro remate más para Santino De Luca, que abre el marcador. Linda bomba de afuera del área, por arriba del travesaño. Allí está Santino Palota, el arquero de la sexta Racing. Hola, Santi, ¿cómo andás? En un ratito ya va a venir el compacto de sexta también. Buen partido ese. Allí vemos entonces la apertura del marcador para Santino De Luca y el 1-0
para el elenco caruense, que va a perderse, o en realidad va a encontrar en las manos de su arquero, o en el cuerpo de su arquero, porque se da vuelta para que no le rompa las manos prácticamente, el disparo de Ezequiel Funes, el Tirri, a quemarropa, a los 17 minutos. El arquero manda la pelota al tiro de esquina, y de ese tiro de esquina, Santino Piazza va a meter la pelota por el segundo palo, también parecido al gol de Racing, ¿no? Por arriba el arquero, como le decíamos en el campito, ¿no? Lo colgó el arquero, y de esa manera Automoto y Racing en 18 minutos empataban 1-1. Me tomo un traguito de agua, ya que estoy, ¿eh? La verdad que la garganta el día sábado, después con el viento que había el sábado a la tarde, quedó bastante averiada. Gol de Racing Club de Carué. Santino Conti, que saca número 11 para él. Intenta salir Automoto desde el fondo. Se equivoca. Perú. Y Santino Conti, que va a abrir el marcador aquí. Falla nuevamente el arquero. Y va a ser de nuevo Conti el que dispare. Y el balón que se vaya por arriba del horizontal del arco defendido por el arquero azulgrana. Nuevamente una situación para Racing, que era más en el primer tiempo, viento a favor, es cierto también. Automoto por ahí le costaba un poquito salir desde el fondo, porque lo tenía que hacer con juego por lo bajo para que la pelota no regrese. Entonces apretaba a Racing en la salida y lo complicaba Automoto, pero en el segundo tiempo se iba a sentir más cómodo el elenco azulgrana, justamente por esta razón, ¿no? Por tener el viento a favor, y el que lo iba a aprovechar y de muy buena manera iba a ser Francisco Tovares, el Piru Tovares, para poner en 6 minutos nada más el partido 2-2. Resultado que se iba a mantener después hasta el final. Pudo haberlo ganado Automoto, también lo pudo haber ganado Racing en alguna situación que tuvo. Lo cierto es que allí va a quedar una para Francesco Labat. El disparo cruzado se va por arriba del horizontal y termina siendo una situación más desperdiciada para Automoto. Aquí el tiro libre de Tovares, que logra contener el arquero de Racing. Una más ahora para Racing, que logra salir desde su área prácticamente, de su mitad de cancha. Aquí con el disparo de Francisco Nuez, que se va desviado. Y las últimas iban a ser repartidas, porque iba a haber chances para los dos. Aquí con Francisco Tovares, el disparo de media distancia, intentando colgar al arquero. La pelota se va apenas por arriba del horizontal y se lo perdía Automoto. También se lo va a perder el equipo visitante con Santino De Luca, rematando cruzado. La pelota que corre por delante de todo el área y se va. Y el último, o lo último, va a ser el tiro libre de Francisco Tovares. Y la pelota que se va a ir por arriba del travesaño. No iba a quedar tiempo para más. El árbitro del partido iba a pitar entonces. Y de esa manera el encuentro, el partido, en este caso de séptima división, que llegaba al final del encuentro. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Solo Fútbol. Quédense, ya vamos a volver con el compacto de sexta, ya vamos a volver con el compacto de quinta. Todavía nos queda fútbol femenino, reserva, primera en Automoto, el partido del Club Unión. Tenemos mucho más para estar compartiendo con ustedes aquí en Solo Fútbol, en este día lunes aquí por stream. Fábrica de mosaicos Heyland. Vanguardia en pisos, decks, veredas, cuarzos, granitos, porcelanatos y revestimientos. Italia 751 Torkins. Búscanos en las redes.
¿Desayuno, almuerzo, merienda o cena? Vení a Confitería Automoto. Pizzas, minutas, pastas, postres y todo para disfrutar en familia o con amigos. Pedí o reservá al 291-460-1049. Confitería Automoto, Rawson y Ernesto Torquín. Outlet, ropa informal y deportiva para damas, caballeros y niños. Las mejores marcas al mejor precio. Estamos en Bahía Blanca 48, Sierra de la Ventana. En las redes, búscanos como Outlet Sierra. Escribinos por WhatsApp al 291-503-6546 o al 291-426-2378. Todo lo que te imaginas y necesitas en muebles a medida, te lo brinda Baroli Amoblamientos. Fabricamos racks de TV, placares, vestidores, bajomesadas, vanitoris y mucho más. También servicio de corte y pegado de filo. Comunicate al 2914-722948 o 2914-631728. Búscanos en las redes como Baroli Amoblamientos. Sportwear, indumentaria deportiva para hombres, mujeres y niños. Las mejores marcas y todos los talles. Aceptamos todos los medios de pago. Ya no tenés excusa. Tu ropa de entrenamiento está en Sportwear. 12 de octubre, 881. En Inédita Boutique encontrás la mejor ropa para damas. Además, toda la línea de accesorios, billeteras, chalinas, carteras, gorros, cintos y mucho más. Las mejores marcas con la mejor calidad. Inédita Boutique, Ernesto Torkins 259. Búscanos en las redes sociales. Mar y Arena Departamentos, para compartir con familia y amigos en cualquier época del año. Disfruta de un lugar mágico rodeado de la naturaleza y a solo 2 cuadras del mar. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado frío o calor, microondas, tostadora, parrilla, pileta y cochera. Mar y Arena Departamentos. Bueno, acá seguimos, acá estamos respondiendo algunos mensajes en el chat. ¿Quién es el 8 de Racing? Me decía, lo respondíamos. Por planilla figura Bautista Moreno, el 8 de Racing en séptima división. Está Felipe Machuca. Feli, qué gol te erraste a lo último, lo tengo acá. En la última jugada del partido era el cuarto, Feli, te lo perdiste justito. Después, bueno, terminaron haciendo un gran partido y consiguiendo los 3 puntos, pero si estaban 1-1 partido, lo ibas a estar pensando un rato largo, Feli. La verdad que fue increíble. Bueno, lo decíamos. Vamos a meternos entonces en el compacto de sexta división con la victoria de Racing frente al elenco del Automoto Club Deportivo. Aquí lo tenemos. Vamos a agrandarlo, aquí estamos haciendo la edición en vivo, la operación en vivo, mejor dicho, no la edición en vivo, la operación en vivo. Así que allí lo tenemos, ahí está, el compacto de sexta división. Lindo partido este, lindo partido el que jugaron, tanto Automoto como Racing Club de Carué. Me lo pedía Toto cuando estaba el compacto, porque hay un atajadón de Toto. Aquí Joaquín Cooper Van y Carlos Zapata intentaban, se lo perdía. Aquí el tiro libre de Santi Parra. El lujito de la tarde para Facundo Ábalos, que nos regaló este túnel. Agradecemos siempre, ¿no?, que haya un caño que lo podamos ver y observar, sobre todo porque por ahí algunos chicos nos dicen: che, no pasaste el caño mío, travesaño de el Cookie Funes, para que se salve Racing. A uno le dicen: no pasaste mi caño. Por ahí pasa del otro lado de la cancha, o el sector opuesto donde estamos nosotros, no lo alcanzamos a ver, tampoco se termina de ver con la cámara, entonces es muy difícil. Los que podemos ver y están claros y se notan que son lindos, bueno, tratamos de ponerlos todos, no nos importan de quién sea, porque la verdad que es una de las partes más lindas que tiene el fútbol. Aquí la tajada de Toto, antes lo tenía Bautista Ramírez para Automoto, aquí ahora Felipe Ballini se lo va a perder. Atajadón de Toto Davis. Ahí está la familia Gomba desde Patagones. Gracias, Guille, Zule y toda la familia. Allí está Facu de vuelta dentro del área. Y el arquero que
con las piernas termina tapando y de muy buena manera aquí va a tapar Automoto, va a ahogar en la salida. Hay un muy buen disparo aquí de Bauti Schwab y el arquero que pega el manotazo, la pelota pega en el travesaño, atajadón también del golero de Racing, que lo tenemos por acá. Soy el arquero de la sexta, Santino Palota. Ahí está Santi, que tuvo una muy buena atajada. Acá Felipe Machuca, que va a jugar para el jugador Jerónimo Chamé. ¿Puede ser así? O Jerónimo Chamé, los chicos me pueden corroborar allí en el chat. A ver si está bien dicho, Chamé o Chamé. Y de esa manera, Racing, que se ponía en ventaja 1-0. Había salido Toto Davis, el arquero de Automoto, unos minutos antes por lesión. Saludo a Cachi Colado, que fue el cumple hace unos días, nos dice Guille Gomba. Así que le mandamos un saludo al Cachi también, aquí de nuestra ciudad. Felipe Machuca se lo perdía. Y aquí va a venir el gol de... es Chamé sin acento. Gracias, Feli. El tiro libre para la academia, y el gol de Joaquín Cooperman para el elenco de la Estrellita, que ponía el partido 2-0. Si lo vemos de vuelta al gol, lindo tanto entonces de pelota parada, y la Estrellita que se iba a ir al vestuario en ventaja de 2 goles. Ahí nos dice Santino Palota Machuca. Machuca fue el que tiró el tiro libre, me parece. La pierde Automoto en la salida. Y va a ser nuevamente Chamé, sin acento, como decía el Feli, para el tercero de Racing Club de Carué, que ya goleaba a Automoto. Yo había pasado mala estadística. Para mí han sido 4-1. Bueno, después hablé con Claudio Meyer, le pedí las disculpas correspondientes. Y fue 3-1. La victoria para Racing, que aquí se lo va a perder Feli. Feli, este es un gol increíble. Me parece que el otro día es peor. Porque acá la pelota pega en el palo, le pega al arquero, la termina parando en la línea. Y es increíble el gol que termina salvando el arquero azulgrana. Ah, vamos a ver una situación ahora para los chicos de Automoto con el centro de Juli Trankels, que termina pegando en el techo del travesaño y el balón que se termina yendo. Ballini va a tener una situación aquí de peligro también. El centro primero de Bachuca, luego desde el sector izquierdo, Ballini que anticipa y la pelota que se va por un costado, y aquí el penal después del disparo de Santi Parra, la pelota que pega en el brazo, el árbitro cobra penal y el que se encarga de cambiar penal por gol es Facundo Ábalos, a los 36 minutos del segundo tiempo, para poner el encuentro 3-1, resultado que iba a ser el final. Yo me equivoqué, insisto, en pasar el resultado. Había dicho 4, bueno, eran 3. Y fue 3-1 la victoria de Racing frente a Automoto. Nuevo tiro libre aquí para la academia. Controla el arquero azulgrana y la última del partido la va a robar Felipe Machuca. Este era Feli, el gol que yo te decía. Que te lo vas a perder de manera increíble, increíble. Buscaste el ángulo, buscaste definirlo. No lo pudo hacer Felipe Machuca. Y de esa manera iba a terminar el partido por 3-1 en favor del elenco caruense, en favor de la Estrellita caruense, que logró los 3 puntos muy importantes. Obviamente en este objetivo de intentar clasificar dentro de los primeros que van a ir a la etapa de playoff. Lo tenemos a Ian Borges, mirá, en el chat. Hola, Ian. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo tranqui? Lo tenemos acá en el chat. Acá se me está metiendo algún sonido. Lo tenemos en el chat, a Ian. Y de paso yo les voy a contar, porque tuvieron actividad los chicos de Torkins, que están jugando en inferiores de AFA. Les voy a contar un poquito. Todo esto lo pueden estar buscando, al igual que toda la estadística. No vamos a estar, como lo hacíamos siempre, contando todos los resultados, contando
las tablas, porque la verdad que son un montón de partidos, un montón de estadística. Hablamos muchísimo, la verdad que no tiene sentido, todo lo pueden estar buscando en nuestro nuevo perfil de Instagram, donde nos encuentran como Solo Fútbol Stream. Allí estamos para que puedan estar encontrando toda la información. Ian Borges, que está acá en el chat, y le mandamos un saludo gigante. Tuvo actividad el fin de semana en Gimnasia de Esgrima de La Plata, en la octava división. Entró a los 31 del complemento, Ian, lo estoy leyendo de nuestro Instagram. Aquellos que lo quieran ir a buscar, lo pueden hacer. En el empate 0-0 como local ante Belgrano. También jugó Jero Kugler como titular en la quinta de Gimnasia de La Plata. Empató 1-1 como visitante ante Belgrano. Y debutó Dylan Cornejo en la séptima de Racing Club de Avellaneda. Fue victoria 2-1 ante Instituto como visitante. Y Dylan fue titular también. Así que, bueno, todo esto junto a las estadísticas la pueden estar buscando no en nuestra página de Instagram o nuestro perfil de Instagram, que estamos como Solo Fútbol Torkins. Y aquí nos preguntan, ¿la foto dónde la subimos? Las fotos van a Facebook. Estamos como Solo Fútbol Torkins, Solo Fútbol Torkins 2, más fácil para encontrarnos. Yanni Casas, las fotos están en Facebook porque obviamente sacamos una banda y te deja subir de a 10. Bueno, tenemos que hacer 10 publicaciones para todas las fotos. Vamos a seguir subiendo en una nueva sección que creamos hoy. En realidad creo que ayer fue, pero bueno, en el día no importa. Porque los chicos generalmente nos piden las fotos luego del partido, con su amigo, con su profe, con su papá, con su primo, bueno. Entonces le pusimos la sección paparazzi, así que vamos a ir subiendo la foto de los chicos una vez que termine el partido o antes del partido, cuando están allí posando para las cámaras, posando para los paparazzi. La pueden encontrar en las historias destacadas de Instagram. A ver si yo puedo agarrar la ventana. Ah, no voy a poder agarrar la ventana acá. Capaz que sí. No voy a poder. No voy a poder agarrar la ventana, me parece. A ver si puedo. Acá está, mirá, acá está. Lo encontré. Acá le voy a recorrer el Instagram, miren. Acá estamos, Solo Fútbol Stream. Acá está, ¿sí? Solo Fútbol Stream. Hola, Silvana Odera, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Una de las fieles que tiene Solo Fútbol. Acá está el Instagram, ahí lo pueden observar. Acá están todas las estadísticas de Primera División. Acá está toda la estadística de el fútbol femenino, de divisiones inferiores. También está lo de reserva aquí arriba. Bueno, pueden estar mirando todo. Acá está lo que le estábamos contando hace un ratito, la actividad para Ian Borges, para Dylan Cornejo, para Jero Kugler. Aquí pueden estar mirando todo. Y ya que estoy, a ver si puedo entrar. Bueno, acá estamos en el stream en vivo. Para a ver si podemos entrar a Facebook. Acá está nuestro Facebook. A ver, vamos a hacer la transición porque tenemos que cambiar de ventana. Acá está. Acá estamos en Facebook. Ahí lo voy a poner para que todos puedan estar observando. Este es nuestro perfil de Facebook. Aquí hablamos un poquito de Porteño de Saldungaray, del Club Atlético Ventana también. Aquí está la foto, fíjense. Van a... Acá está, acá arriba. No sé si lo alcanzan a ver. Solo Fútbol Torkin 2. Martín Ortiz, ¿y ya pasamos el resumen de la chica? No, todavía no. Ahora en un ratito lo vamos a estar pasando. Acá están todas las fotos. Las fotos de el día domingo para el fútbol masculino. Las fotos del día domingo para el fútbol femenino. Y las fotos de divisiones inferiores. Pueden estar buscando, fíjense que si van aquí arriba a la pestaña que dice fotos, apretan en álbumes y están todos los álbumes cargados, van a poder ver algunos de pretemporada. Bueno, pueden buscar la foto que quieran, así que está todo cargado allí en nuestro perfil de Facebook, también donde nos encuentran como Solo Fútbol Torkin 2, de esa manera. Estamos en las redes sociales para que todos puedan estar atentos a los que vamos subiendo semanalmente. Aguántennos que vamos a vender. Esto obviamente que tenemos que agradecer a nuestros amigos auspiciantes, que son los que nos bancan para que podamos estar en la cancha. Así que aguántennos, hacemos una pequeña tanda. Nos queda quinta, nos queda el femenino, nos queda reserva, nos queda primera. Para los dos partidos que tenemos de los equipos de nuestra ciudad. Para Unión y Automoto en la derrota de la Soberana y en la victoria del Verde como visitante.
El omega 3 es el nutriente esencial de los productos marinos y esencial en las personas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no lo puede sintetizar y debemos incorporarlo a través de la alimentación. En Pescadería Punta Este tenemos los más ricos y frescos productos marinos. España 169. Las mejores camisetas y shorts de fútbol están en Sportwear, indumentaria deportiva. Aceptamos todos los medios de pago y 15% off en efectivo. Para regalar y regalarte, Sportwear, con la atención de Nati y Gil. Baroli Amoblamientos, el mueble a medida que tu hogar necesita. Fabricamos bajo mesadas, placares, vestidores, racks de TV, vanitoris, amoblamientos de oficina. Presupuesto sin cargo. Comunicate al 2914-722948 o 2914-631728. Búscanos en las redes como Baroli Amoblamientos. Fulanos Indumentaria, la mejor y más linda ropa de hombres. Tenemos marcas exclusivas como Bancomopiña, DCJ, Bocura, El Don, Misericordia y mucho más. Estamos en Ernesto Torkins 259. Búscanos en las redes sociales. Panadería Belgrano. Desde 1964, haciendo las más ricas facturas, cañoncitos y palmeritas, masas y tortas decoradas, toda la variedad en panificados, panes y pizzas integrales y con semillas. Panadería Belgrano, en Torkins, Belgrano y General Paz. Panadería Belgrano, el pan nuestro de cada día en su mesa. Carnicería El Progreso de la familia Lambici. La mejor calidad en carnes vacunas. Excelencia en cortes y años de experiencia nos avalan. Mitre y San Martín, Torkins. Muy bien, acá estamos de vuelta. Vamos a meternos un poco. A ver, vamos a responder algunas cosas del chat. Que algunas respondimos también. ¿Ya pasaron el resumen de Unión? Me dice Silvana. No. Todavía no, Sil, vamos a estar pasándolo en unos minutos. ¿Cómo está el tobillo del Lauri? Me pregunta Bruno. Bueno, a ver, esto es... Bruno es un amigo, para aquellos que le están del otro lado del chat, lo ponemos en contexto. Lauri es un jugador de la reserva de automoto que trabaja conmigo. Recibió un patadón ayer, un patadón terrible. La verdad que está roto al medio. Le decíamos a Bruno que está roto mal. La verdad que está... pobre Lauri, tiene el tobillo así, tiene el tobillo como Maradona, es increíble. Pero bueno, son gajes del fútbol, gajes del oficio. La verdad que bueno, son cosas que pueden pasar en un partido, obviamente, y hay que saberla llevar. Voy a apagar un poquito esto porque me está haciendo bastante mal la garganta. Hola Toto, está Tobias Sandoval ahí. ¿Cómo andas, Toto? Toto que me encontró una billetera un día que me olvidé en la cancha. ¿Cómo andas, Totito? ¿Bien? Bueno, vamos rápido al partido de la quinta que nos queda por repasar. Allí lo tenemos, que va a encontrar muy rápido, pero muy rápido, dos goles de Racing. Un partido, créanme, recontra intenso. Este de Automoto con Racing en quinta. Astor Cruzbar, o Cruzbar, va a abrir la cuenta al minuto nada más. Para el elenco caruense, créanme, uno cuando va a... mirá, fútbol champán, dice Bauti Schumacher, el arquero de la quinta de Racing. La verdad que sí, que jugaron un gran partido los dos, Bauti, ¿eh? Yo siempre que veo la cancha, y siempre por ahí repetimos lo mismo, cuando vamos a ver el otro gol de Astor, el partido de quinta, al ser el último, al ser el más largo, después de estar toda la tarde en la cancha, por ahí es el que se nos hace un poco más tedioso, más aburrido y demás. Bueno, el partido del día sábado de quinta entre Automoto y Racing, créanme que fue tan intenso que se pasó así, volando. La verdad que no lo podíamos creer porque, insisto, se hace muy tedioso y la pelota prácticamente no se iba de la cancha, muy intenso. La verdad que jugaron un partidazo los dos. Aquí la tajada de Bauti que está en el chat,
a Pocholo, a Christopher Salazar, después del disparo de media distancia. Y aquí se lo va a perder Automoto con este centro de Benja Moldú. Y nadie va a llegar a desviarla. Te estamos haciendo el aguante los chicos de la quinta de Racing. Bueno, gracias, muchachos. Los chicos de la quinta de Racing, que muchos fueron campeones en sexta, campeón en quinta el año pasado y tienen otro año más. Y algunos han sido subcampeones de sexta el año pasado y que han subido a quinta. La verdad que tienen un equipazo, ¿eh? Juegan muy bien. Ahí está Tizi Klatz, ganó el campeón, nos dice. Nico Mercury, dale campeón. Bueno, la verdad que juegan muy bien los chicos de Racing, ¿eh? Realmente fue un muy, muy, muy lindo partido. Y esta categoría, esta camada de Racing que también va a dar que hablar, como bueno, aquella que tuvo, que ahora están muchos siendo partícipes del partido del plantel de primera aquí, atajadón, es para aplaudirlo a Bauti Schumacher después del disparo de Gianni Polio. Atajadón, se dio después el hombro contra el palo. La verdad que Bauti sacó una pelota espectacular. Va a tener una más el elenco de Carué. Y el que va a sacar en la línea va a ser el Santi. Y allí va a llegar la final del primer periodo. Se desconectó. A ver si se conecta. A ver si lo tenemos. Se acaba de caer internet. A ver qué tenemos por acá. Ahí está, estamos de vuelta, ¿eh? Vamos a escribir en el chat. Espérenme un poquitito, ¿eh? Espérenme un poquitito. Estamos de nuevo porque se cortó. Ahí está. Ahí lo puse porque se cortó un cachito un corte de internet, así que se cortó. Y estamos acá de vuelta, así que ahí vamos a seguir mirando el partido de Automoto Racing. Un pequeño corte y acá estamos de nuevo, ¿eh? No nos fuimos, no nos vamos a ningún lado. Tenemos un rato más todavía para estar repasando información. Aquí el remate de Benjamin Loop se le escapa, se le escurre las manos a Schumacher. No puede agarrarla. Y él, esto es fútbol, nos dice Francisco Diel. El descuento aquí de Benjamín Moldú para el 1-2. Resultado que va a terminar siendo el final. A los 4 minutos se venía un partidazo. Dale campeón, ey, nos dice Juan Bautista Milla. Leonel Añasco, estamos. El patio de casa ya nos dice Bauti Milla. Ahí está. Esto es fútbol, dice Francisco Diel. Bueno, estamos leyendo algunos de los mensajes. Les decíamos, venía un partidazo porque Automoto iba a buscar el empate. Iba a dejar los huecos que iba a intentar aprovechar la gente de la academia. Y aquí, Bauti Milla, que está en el chat, iba a rematar cruzado abajo. La pelota que se iba a ir desviada. Gian Conti tuvo sobre el final 2 tiros libres muy buenos. El primero que saca Luche Sandoval. Aquí va a tener una más la academia con este centro que no logran darle buen destino. Por eso no lo podía liquidar Racing. Una más para Gian Conti con este tiro libre que va a sacar nuevamente Luciano Sandoval al tiro de esquina. Partidazo, nos dice Carlito Zapata. La verdad que sí. Fue uno de los mejores partidos de la tarde. Por el trámite del partido, por lo intenso, por cómo lo vivieron, realmente el agradecimiento a los chicos, ¿no? Porque se brindaron muy pero muy bien para el espectáculo. La verdad que jugaron un gran partido, este partido de quinta división, y obviamente siempre somos agradecidos de los lindos partidos cuando los chicos se brindan para las cámaras, la cámara de Solo Fútbol en este caso, o también para la gente que va a hacerles el aguante desde la tribuna. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, no se vayan. Queda el fútbol femenino con Automoto Deportivo Argentino. Todavía queda el partido de división reserva entre Automoto y el Depor. También el primera división Automoto Deportivo Argentino y Unión frente a Racing Club
perdón, Unión frente a Blanco y Negro, todo eso es lo que nos queda para después de la tanda. En Panadería Belgrano anexamos Almacén Gourmet, toda la variedad de café Martínez, dulce de leche, jugos frutales, yerba mate premium, aderezos, salsas y conservas. Almacén Gourmet, Panadería Belgrano, Belgrano y General Paz, desde 1964, con el pan nuestro de cada día en su mesa. En Fulanos Indumentaria tenemos toda la ropa de hombres, también accesorios como billeteras, mochilas, gorras y gorros, perfumes, cintos y bufandas. Consulta diferentes formas de pago. Aceptamos todas las tarjetas. Fulanos Indumentaria, Ernesto Torkins 259. Inédita Boutique. Desde hace 8 años, vistiendo a la mujer. Las tendencias de temporada para todas las edades y en todos los talles. Somos representantes exclusivos de Camon Blue. Consulta por las diferentes opciones de pago. Aceptamos todas las tarjetas. Inédita Boutique, Ernesto Torkins 259. Electrotec, materiales eléctricos e iluminación. Encontrá los mejores precios, calidad, variedad y principalmente la mejor atención. Ahorrá con Electrotec, Rawson 12. Comunicate al 2914-701-293. En Montehermoso visita Mar y Arena. Departamentos para 4 personas totalmente equipados. Aire acondicionado frío-calor, microondas, tostadora, parrilla, pileta y cochera. Estamos a solo 2 cuadras del mar. Calle Pejerrey, 1936, Barrio Las Dunas. En Montehermoso, Mar y Arena Departamentos, para desconectar y conectarte con vos mismo. Fábrica de mosaicos Eiland. Fabricamos toda la variedad de pisos y mesadas con los modelos más lindos y lo último en moda decorativa en piedra nacional e importada. También hacemos atérmicos de piscina, veredas, adoquines individuales y adoquín césped, revestimientos, deck atérmicos y mucho más. Y si tenés problemas con la humedad de tu casa, consultanos por placas antihumedad. Fábrica de mosaicos Eiland, Italia 751. Teléfono 291-645-7825. Próximamente, local comercial. Búscanos en Facebook como Mosaico Island. Acá estamos de vuelta para seguir compartiendo videos, para seguir mostrándoles, ¿no?, un poquito de todo lo que pasó el fin de semana. Ya dejamos lo que pasó el día sábado, ya dejamos de ver lo del sábado, nos vamos a meter en el día domingo. Gracias a los chicos de la quinta, ¿no?, de la quinta de Racing, que nos estuvieron viendo. Ojalá que se queden para ver lo que queda del programa también, con todo lo que sucedió el día domingo. Está el Cuni Villar, que seguramente quiere ver lo que pasó con las chicas. Silvana Odera, que nos está viendo desde La Plata. Gracias, Sil, por estar prendida a Solo Fútbol. Eso es lo que tiene lindo de hacer el stream, ¿no? Pueden estar, por ejemplo, Sil desde La Plata. Está Ian también. Ian Borges está en La Plata, nos está viendo desde allá. Un chico de Torquín que está jugando en Gimnasia. Bueno, nos pueden ver en cualquier lugar del mundo. Agarran el celu, ponen Solo Fútbol Torkins en YouTube, los lunes a la hora 21, y pueden estar viendo el programa en vivo. Si no lo pueden ver el lunes a las 21, lo pueden ver cualquier día, porque lo dejamos cargado en la lista de reproducción que dice en vivo. Así que, bueno, lo pueden ver cualquier día, así que eso está buenísimo. Nos da esa posibilidad, además de charlar con ustedes. Son más
de 280 los dispositivos que entraron, más de 50 simultáneos desde hace un rato largo. La verdad que hoy pasó todas las expectativas. Hoy está buenísimo el programa junto con todos ustedes que están del otro lado del chat. Así que somos súper, ultra, recontra agradecidos de lo que están haciendo junto con nosotros, porque la verdad que esto lo están haciendo con nosotros. Solo fútbol lo están haciendo junto a nosotros, así que la verdad que somos muy, pero muy agradecidos. Vamos a meternos en el femenino, si les parece. A ver, lo tenemos por acá. Allí vamos a ponerlo. Y ahí está, señor director, levante la mano. Acá está el señor director. Van de el compacto del femenino. Allí está el partido, el segundo partido para las chicas de Automoto, con Anaí Ibarra, Fiorella Brau, Débora Chuca, Pamela Abruñedo, Natalia Rojas, Brenda Ferreira, Luisina Lascalea, María Cabrera, Marcia González, Priscila Sandoval y Ludmila Roth. Las chicas de la dupla Páez Villar. ¡Qué animal de las pantallas, amigo! Me dice el Piru. ¿Cómo andas, Piru? ¿Todo bien? Rochi Mendoza está allí, también mirando por YouTube. Pero hola, Rochi, ¿cómo andás? Brunito, que nos sigue diciendo Piru. Ahí está Piru, arreglen el centro ustedes. Esto va mano a mano. El saludo de las chicas azulgranas. Y van a salir también las campeonas de la Copa de Peñarol, las subcampeonas anuales, con Floppy Herrero, María Gallardo, Melanie Navarro, Aelín Porta, Natalia Pollerone, Lucía Clock, Pilar Echeverry, Carla Eichmann, Valentina Sanandrea, Iris Wigan y Aldana Moyano, las dirigidas por Nerio Verdini. Allí está también entonces el partido de fútbol femenino. Y vamos a arrancar viendo las acciones en un primer tiempo donde los primeros 20, 20 y pico de minutos favoreció a las chicas de Automoto, que rápidamente van a encontrar el gol. Primer gol oficial en la historia del fútbol femenino para el Automoto Club Deportivo, convertido por Marcia González. Machita, como la conocemos aquí en Torkins, va a poner el partido 1-0. Y bueno, era un poquito sorpresa, ¿no? Porque se habían visto las caras hace poquitos días atrás nada más, en la final de la Copa de Peñarol. El partido había sido favorable para las chicas de Deportivo. Son las últimas subcampeonas anuales. Tienen un equipazo las chicas de Deportivo. Pero Automoto metía sorpresa hasta el momento. Y gracias también a las manos de Anaí Ibarra, que contenía los disparos de Melanie Navarro y Pilar Echeverry. Bueno, Automoto seguía ganando por 1-0. Y hasta el momento daba el batacazo. Para mí, una de las mejores delanteras del fútbol femenino que tiene la liga es Valentina Sanandrea. He visto por ahí poco, porque el año pasado no tuvimos fútbol femenino en Torkins. Vimos los cruces y algo así. Pero lo que juega esta chica, la verdad que es para sacarse el sombrero. Lo pudo liquidar Automoto con Marcia González y una gran respuesta de Floppy Herrero. Mire si no tiene sangre arquera. Es la hermana de Maxi Herrero, arquero de Peñarol. Bueno, Floppy defiende los tres palos del arco de Deportivo Argentino. Y la ahogó el grito de gol, el segundo grito a las chicas de Automoto. Deportivo iba a tener su chance aquí con Iris Wigan, el centro. Y Pochi Brown, que la va a terminar sacando prácticamente desde la línea. Pero nada iban a poder hacer a los 25 minutos cuando Natalia Rogerone va a poner el empate parcial, el 1-1, 25 minutos, faltaba muy poquito para que se termine el primer tiempo. Por eso el lamento de la chica de Automoto y sobre todo desde el banco suplente, porque se les estaba escapando el triunfo en el primer tiempo y fue un golpe anímico muy positivo para la chica de Deportivo y seguramente no fue el mejor golpe para el elenco azulgrana. Cristian Ferreira está en el chat. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Todo bien? Nos saludos de allí. Allí Santandrea, Valen Santandrea, que remataba de zurda. Y Anaí Barra, que contenía el disparo. La última iba a ser el tiro libre de Iris. Iba a irse por arriba del horizontal. Y entonces el partido al descanso se iba a ir por 1-1.
al minuto nada más va a venir un disparo de Priscila Sandoval para Automoto. Va a pasar mucho, muy poquito tiempo. En realidad no mucho, sino las mejores situaciones las vamos a encontrar en poquito tiempo. Como por ejemplo aquí, este disparo que va a ser de Aldana Moyano. Contiene bien Anaí Ibarra a los 4 minutos. Y a los 5, nuevamente por el sector izquierdo del ataque de Deportivo Argentino, va a llegar el gol de Aldana Moyano. La verdad es que hubo confusión aquí, porque el árbitro marca gol, el asistente corrió marcando el gol, algunos se quedaron reclamando posición adelantada, que para mí no la hubo, y la vamos a ver, no hubo posición adelantada. Lo cierto es que después el árbitro asistente llama, bueno, una confusión allí en el medio. Lo cierto es que bueno, fue gol de la chica de Deportivo Argentino. Pasá el video de la quinta, ya lo pasé. Gianfranco Olivera, Gianfranco, ya lo pasé. El partido de quinta, miralo después en la lista de vivo, que va a quedar cargado ahí. Va a llegar el gol de Aldana Moyano nuevamente para el 3-1 sobre el final del partido, para que las chicas entonces de Deportivo Argentino, las últimas subcampeonas anuales, se queden con el triunfo por 3-1 en la tarde de domingo. Allí vamos a ver entonces el final del encuentro y la victoria entonces, como decíamos, de Deportivo Argentino sobre Automoto en este encuentro de fútbol femenino, que le dio, como decíamos, la victoria al elenco visitante. Y nos vamos a meter en el compacto de reserva también. Buen césped, dice el hincha oficial, que está allí en el chat. Bueno, decíamos, no, dale pasar el video de la quinta, hermano, Gianfranco Olivera. Bueno, ya lo pasamos, te decíamos, el partido de quinta división, después lo vas a poder ver en la pestaña, en la lista de reproducción de YouTube, en el canal de YouTube de Solo Fútbol Torkins. En la lista de reproducción vas a ver, dice, en vivo. Bueno, allí va a estar el programa este cargado en vivo, lo van a poder ver en el momento que quiera, donde quiera, lo pueden pausar, lo pueden retroceder, lo pueden avanzar, bueno, pueden hacer lo que quieran y estar mirando cada uno de los compactos en el momento que ustedes quieran. Vamos a meternos, voy a pasar las hojas, ahí está. Vamos a meternos en el compacto de reserva entre Automoto y Deportivo Argentino. Después del partido de las chicas vino la reserva. Partido entretenido también, ¿eh? La verdad que lo hicieron agradable los chicos de reserva. La primera va a ser para Deportivo Argentino, este disparo que pasa a unos metros del arco defendido por Fabián Cuni Villar. Lo mismo que este disparo del polaco, del ruso Evers, que se va bastante lejos. Aquí intenta salir jugando Automoto, no lo va a poder hacer de buena manera, y el que va a aprovechar este hierro en la salida va a ser Iván Salies, que pone el partido 1-0 a los 18 minutos. Voy a aprovechar de paso, tomemos un traguito de agua. Pone el partido 1-0 en favor de Deportivo Argentino a los 18 minutos. Pero a los 27, una muy linda habilitación de Mateo Toy. No llega a cubrir la defensa de Deportivo Argentino, el que va a aparecer solito y solo para definir es Alejandro Evers, por detrás de la espalda del defensor. Pone el partido 1-1 de manera parcial. Tiro libre de Jero Rodríguez. Buenas noches, saludo grande, Bautista Fernández Arriaga. Buenas noches, ¿cómo anda, señor? Muchísimas gracias por estar aquí en el chat de Solo Fútbol. Veíamos lo último en el tiro libre de Jero Rodríguez y el final del primer tiempo. En el segundo tiempo, 50 segundos iban a ir nada más cuando Salles intente este disparo de media distancia que se va a ir desviado. Una más va a tener Automoto con Alejandro Evers. Aquí para mí no parte en posición habilitada.
Piru, dice Bruno, Piru dice el hincha oficial. Yo no puedo creer que también se enfrentan en esto, nada, no puedo creerlo. Se lo perdía Alejandro Evers y el que iba a dar vuelta el marcador iba a ser Santi Binaghi con este disparo, con este derechazo fuertísimo al primer palo. Creo que el arquero nunca pensó que le iba a pegar al arco desde ahí, porque la verdad que nunca cubrió el primer palo. Panchito Guillín nunca cubrió el primer palo, la verdad que creo que nunca pensó que le iba a pegar al arco, por eso mismo se sorprendió y Santi Binaghi pone el partido 2-1. Aquí la deja pasar Jero Rodríguez, Henry Sanabria que iba a intentar, tenía el pase adentro, pero prefirió pegarle al arco. Deportivo Argentino va a tener una más y Automoto en otra jugada muy confusa, porque tiran una pelota afuera, hay una pelota que juega de adentro. Bueno, hay dos balones en el campo, esto sigue y sigue, el árbitro la verdad que bueno, bastante complicado en su actuación. Esta jugada va a seguir, fíjense cómo sigue, con una pelota que sacan con un pelotazo, la gente de Deportivo Argentino que se queda parada esperando a que saquen el balón, el partido tenía que haber sido parado. Oscar Corrales que la intenta picar. Hola Maca, ¿cómo andás? Y queda todo en la nada, el árbitro asistente que llama, el árbitro del partido que va, ya la jugada se había terminado, no entiendo qué era lo que le iba, para qué iba a llamar. Bueno, lo cierto es que así y de esa manera se iba a terminar este partido de división reserva confusa. La última situación, que no pasó nada, no pasó nada porque no fue gol y porque el partido ya lo ganaba Automoto. Porque si terminaba el gol en gol y el partido estaba 1-1, créanme, y realmente esto hubiera terminado en otra cosa, porque la calentura de los chicos de Deportivo Argentino iba a ser muchísimo más grande, incluso de la que se fueron, porque fue una jugada muy pero muy confusa, donde hubo dos pelotas, que uno se quedó esperando para sacar la pelota, otro que, bueno, la verdad que fue un mamarracho, esos 10 segundos de jugada, el árbitro hizo así, siga, marche todo para adelante, y está todo bien, ya terminaron el partido, y bueno, lo dejó de esa manera, la verdad que, bueno, bastante polémico también ese minutito que tuvo el partido de división reserva sobre el final, en el minuto 49, insisto, no pasó nada, primero porque la jugada no termina en gol, y segundo porque el partido ya lo ganaba Automoto. Si el partido estaba 1-1, o 0-0, o 2-1, incluso ganándolo Deportivo Argentino, y la jugada terminaba en gol, es decir, que le daba la victoria a Automoto, o le daba el empate a Automoto, bueno, seguramente la cuestión hubiera terminado en otra cosa. Aguánteme un segundito, nosotros después de esto vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta vamos a tener para repasar el compacto de Automoto en primera y el compacto de Unión también en primera división, Automoto contra Deportivo Argentino y Unión frente a Blanco y Negro. Todo para tu asado está en Carnicería El Progreso. Más de 50 años llevando a tu mesa la mejor calidad en carnes. Lechón, pollo, cordero y mucho más. Mitre y San Martín. ¿Querés festejar un cumple o hacer una fiesta privada? Llama al 291-460-1049, que Confitería Automoto tiene la solución. Confitería Automoto, en la esquina más tradicional de la ciudad. ¿Buscas mochilas, camisetas de fútbol, tops, corpiños y polleras deportivas? Vení a Outlet. Ropa informal y deportiva de lunes a sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Bahía Blanca 48, Sierra de la Ventana. Escribinos por WhatsApp al 2915-036546 o al 2914-262378.
En Spot We Are aceptamos todos los medios de pago. Crédito, débito, cuenta DNI, mercado pago. Y escucha bien, 15% de descuento en pago efectivo. No des más vueltas, Nati y Jime te esperan en Sport We Are, 12 de octubre 881. ¿Estás cansado? ¿Buscas relajarte? ¿Pasar momentos únicos en familia y disfrutar de la playa? No busques más. Mar y Arena Departamentos El Monte Hermoso. Para cuatro personas, totalmente equipados. Con parrilla, pileta y cochera. Pejerrey 1936, Barrio Las Dunas, Monte Hermoso. Búscanos en las redes como Mar y Arena. Bueno, acá estamos de vuelta, estamos de nuevo para seguir compartiendo más videos, más info, bueno, muchísimo más aquí en Solo Fútbol. Estamos revisando un poquito el chat, estamos revisando un poquito el teléfono para ver, bueno, si tenemos algún mensajito. Acá, a ver, tenemos un mensaje. Boris, bueno, estábamos hablando hoy del partido de Unión, bueno, podemos estar... compartiendo con ustedes el partido de Unión frente a Blanco y Negro, pero nos vamos a meter en el partido de Automoto frente a Deportivo Argentino en Primera División. Allí vemos Automoto con Mirko Lencina, Justo Sass, Joaquín Corbalán, Agustín Franco, Mariano Hernández, Fabricio Dibúo, Ayrton Núñez, Nicolás Giordano, Sebastián Blanco, Tiziano Gambirasi y Nicolás Millán. Los 11 de Sergio Martínez para el debut de Automoto como local. Había tenido libre en la primera, había jugado en la segunda frente a Deportivo Sarmiento como visitante y ahora jugaba frente a Deportivo Argentino en condición de local. Allí vemos la hinchada de Automoto, que se hizo presente en el estadio, realmente muy colorido. La banda sonora que estuvo impecable. Allí Sergio Martínez con Chucho Ortiz. El saludo muy cordial. Y Deportivo Argentino con Agustín Eberhardt, Valentino Tondo, Gianfranco Fassini, Carlos Sánchez, Brian Pasos, Ezequiel Palma, Facundo Cabral, Tobías Albornoz, Tomás Prost, Alejo Lucien y Luis Moreira. Los 11 de Sergio Ortiz. Allí los vemos. A los jugadores de Deportivo Argentino van a posar para los fotógrafos y las redes de Deportivo Argentino, que siempre son tan bien manejadas. Bueno, la verdad que últimamente los clubes manejan muy, pero muy bien todos las redes sociales, y esto está buenísimo porque, bueno, nosotros nos agilita, nos facilita mucho más la información. Vamos a ver las primeras acciones de riesgo que tuvo Automoto, arrancando mejor el primer tiempo. Aquí con Corbalán, cabezazo débil, feo. Aquí una con Sebastián Blanco, después del centro de Millán que va pasado. La va a ir a buscar Núñez. Corbalán que se lleva la marca, pica mal esa pelota en la cancha. Le va a quedar a Seba Blanco y el balón por arriba del travesaño. Aquí Mirko Lencina va a tener dos muy buenas respuestas. Primero con Tobías Albornoz, el disparo de media distancia. Después esta para también ahogar el grito de gol a la gente de Deportivo Argentino. Y la visita que no podía quebrar a el arquero azulgrana. Vamos a tener una aquí con Ayrton Núñez y el arquero Agustín Eberhardt, que contiene muy bien. Y aquí el laboratorio de Chucho Ortiz. Fíjense, la jugada preparada fue excelente. Ahora, si me dicen que no fue preparada, es una cosa impresionante cómo salió. Yo la vi y creo que es recontra mil preparada, Y la verdad que estuvo re buena. Fíjense, tiro libre corto. La vienen a buscar. Va a venir el centro. ¿Un poco de fortuna hubo? Sí, porque aquí la pelota tranquilamente se podía haber ido. La pelota que la vuelven a meter adentro. Y es Tomás Prost el que pone el partido 1-0 para Deportivo Argentino en 24 minutos. Y a partir de allí, Deportivo que empezó a manejar la pelota, los tiempos, el balón. Y se hizo dueño de este partido de Automoto, créame, que no jugó para nada bien y no la pasó
para nada bien por momentos. Otro disparo de Albornoz, que se va por arriba del travesaño, no hacía pie. La verdad que no fue el mejor de los partidos de Automoto. Cachetazo quizás a tiempo, lo hablábamos después fuera de micrófono. Y creo que tiene que sacar muchas conclusiones de este partido. No lo tiene que dejar Automoto en el olvido, sino que tiene que sacar muchísimas conclusiones. Lo tenía Lucien, lo tenía Albornoz, lo tenía Prost. Y aquí nuevamente, ahora... Deportivo Argentino con Lucien. El centro y medio que de taco, no sé cómo fue la pirueta, pero lo cierto es que Tomás Prost aprovechó para tocar la pelota y por entre las piernas del arquero azulgrana Mirko Lencina poner el partido 2-0. Y créanme que era justo, y si había algún gol más de Deportivo también iba a ser justo, porque el azulgrana no hacía para nada a pie en el partido. Pese a eso, iba a tener esta jugada donde pudo haber descontado con la chilena de Tiziano Gambirasi, que se terminó yendo desviada. ¿Y qué va a quedar para el final del primer tiempo? Dos situaciones que desperdició Deportivo Argentino donde lo pudo haber liquidado. Primero, con Tobías Albornoz. El jugador. Iba a ser, lo tengo por acá, Facundo Cabral. Se la va a sacar justito Mirko Lencina. Ahora sí, Albornoz iba a ser el que remate las manos del de arquero. Y fíjense, si van 4 contra 1, igual Walter Vargas dijo, hasta acá llegamos. Bueno, lo cortó justito, así no Automoto podía haber sufrido el tercero. Y de esa manera... Y se hubiera liquidado el pleito en la primera mitad. Cambios hubo en el entretiempo. El elenco de Torkins entró Agustín De Giorgio por Agustín Franco. Pasó Giordano a jugar de 4 en su posición quizás más natural. Y De Giorgio pasó a jugar al centro. Y Automoto empezó a mejorar. Si bien no tuvo demasiada profundidad por momentos, abusó de los centros. Tuvo esta, por ejemplo, de Corbalán. Muy temprano, ¿eh? Eran 20 minutos, Iván. Cuando lo tuvo ahí Corbalán, si convertido hubiera sido quizás el partido otra cuestión. Pero, así todo, Deportivo Argentino desperdició unas cuantas chances. Por ejemplo, esta, 3 contra 1, la terminan desperdiciando. Un poco lo que veíamos hace 7 días nada más con Automoto Deportivo Sarmiento, donde... Y la pelota iba de un área a la otra y se terminaban desperdiciando las chances. Aquí Núñez y Agustín Eberhardt, que termina conteniendo de muy buena manera. Y estábamos en 35 minutos, en 37. Se le va a parar nuevamente aquí Corbalán. Le queda la pelota dentro del área. Con pierna hábil la manda muy por arriba del horizontal, del parapelotas y de la calle incluso también. Va a llegar esta a los 45 para Deportivo Argentino con Matías Walter, que contiene Mirko Lencina. Y a los 50 iba a venir el gol del descuento para Automoto, obra de Fabricio Dibu, después del centro de Lautaro Alchao. Le gana el anticipo, o se anticipa en este caso, a el arquero Eberhardt y pone el partido 1-2. Y créanme, que si en lo que quedaba del partido Automoto lo hubiera podido empatar, hubiera sido un resultado más que injusto para el marcador. Casi hubieran valido una victoria para el elenco azulgrana y prácticamente una derrota para Deportivo Argentino. Lo cierto es que no pasó. Deportivo se quedó con la victoria en este partido por la fecha 2, no, perdón, por la fecha 3 de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, donde Automoto y Deportivo Argentino se vieron las caras en Torkins. Aquí yo voy a poner la nota con Fabricio Dibúo, que fue el autor del gol de Automoto. Esto nos decía. Partido para el olvido, ¿no? Creo que ustedes mismos lo habrán entendido en el primer tiempo. Fue un primer tiempo malo. Cambiaron la cara en el segundo tiempo, pero no encontraron nunca la vuelta. Sí, así fue. No arrancamos mal. Los primeros 10 minutos no fueron malos, propusimos, pero creo que perdimos el medio, quedamos largos, ellos jugaron bien de contra. Así que
2-0 y podría haber sido un tercero. Después el segundo tiempo, sí hicimos el partido que nosotros queríamos, pero bueno, ya es otra situación porque vas perdiendo. Tuvimos dos claras de Joaquín, porque ellos el primer tiempo tuvieron dos y hicieron los dos goles, o sea que a veces el fútbol es así. Tuvimos dos clarísimas, las erramos y bueno. Quedó un 2-1 decoroso, pero la realidad es que hay mucho para mejorar. Bueno, es el segundo partido, obviamente, ya van tres fechas, bueno, para usted el segundo partido. Esto recién arranca, un campeonato que permite este tipo de cachetazos que puede ser a tiempo. Sí, creo que hay muchas caras nuevas en el club, entonces también eso lleva un tiempo. Por ahí otros equipos, caso argentino, vienen con más años juntos, pero bueno, la realidad es que sí, partido a partido vamos a tener que ir mejorando, no queda otro. En lo que tiene que ver con el partido propiamente dicho, vos lo dijiste, quedaron muy largos, no estábamos acostumbrados a un automoto tan largo, incluso en los partidos de pretemporada, eso a corregir, principalmente eso. Sí, pero no ha pasado, el partido pasado con Deportivo Sarmiento, el segundo tiempo también tuvimos 15 minutos muy malos. Partido que se lo perdió. Mismo, falta paciencia, cuando perdés el medio te tenés que acoplar y volver a tener la tenencia, y bueno, no lo hacemos, eso nos cuesta tiempo, empezamos a tirar pelotazo y acrecentamos el problema. Para mejorar eso, creo que tampoco le llegaron claras a Seba adelante, no tuvieron situaciones con los delanteros claras. Pasa que faltaría ahí un conector, ¿no? Sí, en realidad, qué sé yo, tiramos bastante centro. La realidad es que bueno, el juego que proponemos nosotros bien por las bandas, hoy queríamos un poco más por adentro, pero bueno, no fue un buen partido. Muy bien, ahí estaba la palabra de... A ver, ¿tengo el micrófono alto? ¿Muy alto? No, ahí estaba. La palabra de Fabricio Dibu. Voy a bajar un poquito el volumen. Porque después de la palabra del autor del gol de Deportivo Argentino, nos vamos a meter a repasar el compacto de Unión Blanco y Negro. Lo vi muy por arriba, créanme, lo vi muy por arriba porque, bueno, llegamos de trabajar, tuvimos... terminando el programa, y bueno, vamos a un poco desayunarnos con este partido que ya nos tiraron alguna data, ya la voy a leer la data. Nos dijeron que las figuras de Unión habían sido Luchi Vanegas y Manu Crededio, que los dos goles que le anulan a Unión estaban habilitados, y que, bueno, por los gestos de los defensores justamente se delata eso, que esos goles... tenían que haber sido convalidados, pero lo cierto es que así todo Unión termina ganando su partido frente a Blanco y Negro, y ahí lo vamos a compartir en segunditos nada más, y lo tenemos entonces al partido de Unión frente a, voy a bajar un poquito el volumen, ahí estamos, Unión frente a Blanco y Negro de Coronel Suárez, allí en su cancha. Partido jugado en Suárez, la terna arbitral, los capitanes, Patito de Roca y el ruso Smith. Che, no sé qué le pasó a la cancha de Blanco y Negro. Vi estas primeras imágenes y me llamó la atención que no está buena. La mitad de la cancha no está buena, no sé si habrá pasado algo. Aquí la apertura del marcador que no fue. ¿Por qué? Porque el árbitro asistente... va a marcar una posición adelantada. Bueno, quedan dudas. Es muy difícil verlo desde la posición de la cámara. Siempre nos pasa lo mismo. Estamos filmando desde mitad de cancha. Entonces, es muy difícil saber si son posición adelantada. Poco le importó a Unión porque en prácticamente un minuto, casi, no digo liquida el partido, pero casi. Saludito, Jorgito Brunet, ¿cómo anda? El técnico de Porteño Saldongaray está en el chat. Porteño que está invicto en la liga de Coronel Pringles, con un partido ganado, uno empatado, y van tres fechas, pero el otro partido no lo jugó porque tuvo jornada de descanso. Todo lo pueden ver en las redes sociales de Solo Fútbol, así está toda la info también de la liga de Pringles y la liga de Coronel Dorrego. La apertura del marcador, terrible golazo de Cristian León para el 1-0, y va a llegar el segundo, obra de Francisco Turn. Voy a tomar un trago de agua porque la verdad que hablé bastante ya, hace una hora 20 que estoy hablando, no doy más de la garganta. Francisco Turn, que había puesto el primero, se le habían anulado, y pone el segundo también después del centro de derecha del ruso Smith y Panchito Turn, que en un minuto, a los 9 y a los 10 minutos, Unión... no digo lo liquidaba porque eran solamente dos goles de diferencia, pero golpeaba durísimo a Blanco y Negro, lo golpeaba duro. Y
lo hacía remar desde atrás prácticamente toda la tarde. Va a venir aquí una situación para el elenco local, que no pueden convertir. Una salida complicada del elenco de nuestra ciudad. Aquí otra más para Blanco y Negro. Este disparo que se va a ir por arriba del travesaño. Julito Arias, que tenía prácticamente todo controlado. El tiro libre de Rekovski. La pelota que queda boyando en el área. No la pueden sacar los defensores de Unión. Los remates, piernas que se cruzan. Y Julio Arias, que en la altura, el porte que tiene Julio Arias es una cosa impresionante. En la altura termina, si lo vamos a ver, con ese salto, agarrando la pelota y poniendo bajo siete llaves cualquier tipo de peligro que haya contra el arco del verde. Mariano Rekovski de media distancia rematando. Le tomo un trubito, un poquito más de agua. Una más para Unión, aquí con Panchito Turna. Va a perder, va a venir el disparo de media distancia de Castellanos, muy pero muy pero muy por arriba de lo horizontal. Estoy leyendo el chat y Mati Reyes me dice: bueno, ¿qué pasa con Vanedita que no da notas? Cambiale algo de tomar por la nota que agarra Viaje Cebulo, correlo por ahí. Mati, yo lo invité al bar a hacer una nota para charlar un ratito, comer algo y tomar una pinta. Bueno, tampoco quiso. Así que en cualquier momento lo vamos a agarrar a Vanedita, la figura del partido de Unión con Blanco y Negro, según lo que tenemos entendido por gente que fue. Y esperemos que podamos charlar un ratito para Solo Fútbol con mi amigo Maximiliano Vanegas. Fíjense cómo es la cosa. Fuimos a la escuela juntos y ahora no me queda una nota. Bárbaro, Luchi Vanegas. Seguimos viendo situaciones de riesgo aquí para Blanco y Negro, que intentaba acortar cifras en el marcador, pero iba a encontrar casi siempre las manos de Julio Arias. Entre Julito y las imprecisiones a la hora de definir, Blanco y Negro se lo perdió prácticamente toda la tarde. De pelota parada no iba a poder tampoco. Crededio, uno de los centrales de Unión, me dijeron que también fue otra de las figuras que tuvo el elenco de Julio Román. Aquí una más para Blanco y Negro, con este disparo cruzado abajo, que se termina yendo apenas desviado. Unión que, bueno, según me comentaban, terminó con algunos jugadores, con algunos golpes, cansados. Y aquí el tercero para Unión, pero era nuevamente hora de Panchito Tur, que es también fue anulado por el árbitro asistente. Bueno, insisto, ¿no? Por la posición de la cámara es muy difícil saber si está en posición adelantada o no. Uno desde este lugar generalmente le trata de dar la derecha a los árbitros, pero bueno, también sabemos por ahí las deficiencias que tiene el arbitraje de la Liga Regional y es complicado darle la derecha a los árbitros asistentes. Se lo seguía perdiendo Unión, no lo podía liquidar, tampoco podía descontar Blanco y Negro. Aquí en esta situación le dejan hacer prácticamente lo que quieren a la gente del equipo dueño de casa. Guille Geró se le iba a perder de cabeza, increíble lo que se perdía, igualmente estaba todo invalidado por posición adelantada. Bueno, también me parece dudosa, igual no terminaba en gol, pero lo cierto es que ni esa le salía a Blanco y Negro para el descuento que nunca llegó. Aquí tampoco pueden conectar después del tiro de esquina. El disparo de Rekovski tampoco la pueden desviar en la carrera. Y todo iba a seguir de la misma manera. Aquí Juanchi Eiland va a robar. Va a intentar pasar la pelota por un lado del arquero. Y él ir por otro. Lo hace de buena manera. Le ganan en velocidad. Y termina el partido de esta manera. Entonces con la victoria. Veíamos allí de Unión frente a Blanco y Negro en condición de visitante. Gran victoria entonces, como veíamos, del equipo verde frente a frente a Blanco y Negro, como lo veníamos
remarcando. Y bueno, como decíamos, ¿no? Toda la estadística la vamos a estar repasando aquí. En Solo Fútbol Stream, aquí lo tenemos. No le puedo hacer un zoom, la verdad que no, esto no lo puedo manejar demasiado bien todavía. Tendría que aprender a hacer algunas cositas. Pero bueno, aquí lo tenemos, Solo Fútbol Stream. Aquí están los resultados de la zona C, los resultados en primera y reserva de la zona B, los resultados primera y reserva en zona A. También tenemos todo lo que dejó el femenino y divisiones inferiores con zona C, zona B y zona A. También toda la información de los chicos que están jugando en AFA. Aquí la información de Porteño de Sandungaray, perdón, que está invicto. El debut del Club Atlético Ventana. Bueno, está todo, créanme que está todito, todo, todo, todo aquí en las redes sociales de Solo Fútbol. En una semanita y pico ya somos 500, así que la verdad que les agradecemos a todos siempre por estar del otro lado, ya sea el stream, gracias Sila, vos por estar del otro lado de YouTube, acompañándonos bueno, en esta nueva forma de hacer Solo Fútbol, a todos los que están y estuvieron acompañándonos en este nuevo programita. Así que bueno, nada, yo les agradezco de verdad que mucho por haber estado acá. Hay muchísima gente que pasó. Tuvimos picos muy, pero muy altos. Pico de 60 personas en simultáneo. Entraron 426 dispositivos a ver el programa en el día de hoy. La verdad que yo estoy muy, pero muy, pero muy agradecido con todos ustedes por la compañía que nos hacen, por estar del otro lado, por el respeto que nos tienen. Esto creo que lo hacemos mutuo. El respeto es mutuo para todos ustedes. Así que gracias a los chicos que estuvieron de la quinta de Racing, allí del otro lado también mirando, intentando ver el partido contra Automoto. La verdad que eso está buenísimo, que los chicos se prendan para estar mirando, bueno, un poquito los compactos, que estén prendidos al chat y que podamos charlar un poquito de fútbol aquí en estos streams de Solo Fútbol. La voz no me da más, les agradezco una banda, me voy porque voy a estar afónico durante una semana. Gente, muchísimas gracias. No sé cuándo nos vemos, atención. Unión y Automoto, para la gente de Torkins, juegan el jueves en divisiones inferiores. Aquí Unión en Torkins y Automoto de visitante en Pigüé. Así que para la gente de Torkins es eso. A ver si hay alguna novedad en la reunión de la liga. Espérenme un cachito, no me voy a ir todavía. Espérenme un poquito. Acá está el mensaje del ruso. Ruso, si estás ahí, Matías Racing dice, me mandó al muere el ruso que traiga la carne y hacemos asado. Estaría bueno, allí con Juan Estefanov, hacer asado. A ver qué novedades hay. Blanco y Negro, Unión de Torkins, se va a jugar el jueves, ¿sí? Ahí está, Jorgito, abrazo para vos también. A ver. Bueno, Deportivo Rivera que se suma al sub-15. Bueno, un poco las novedades. No está nada pasado en limpio, pero bueno, estén atentos a las redes de Solo Fútbol porque vamos a estar compartiendo con todos ustedes cuándo van a estar jugando los chicos, que es lo más importante, porque bueno, se viene el fin de semana largo y seguramente no vayan todos el día sábado como lo tenemos acostumbrados. Primera, reserva, y el fútbol femenino, todo eso va el día domingo, así que el día, seguramente no estemos el lunes, sino que estemos el martes por la noche. Así que vamos, bueno, estén atentos también porque lo vamos a estar informando. Así que capaz que cambiamos el día la próxima semana. En vez del lunes, lo vamos a hacer el martes. Así que gracias a todos. Que tengan una linda semana. Disfruten del fin de semana largo. Nos vemos en el próximo stream.